In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Veni, Sancte Spiritus, reple tuorum corda fidelium, et tui amoris in eis ingem accende. Emitte Spiritum tuum et creabuntur, et renovabis facem terrae. Oremus Deus, qui corda fidelium Sancti Spiritus illustra genero quisti, da nobis in eodem Spiritu recta sapere, et eius semper consolatione gaudere per Christum Dominum nostrum. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. San José, nuestro Padre y Señor, santos ángeles, custodios, santos arcángeles, Miguel, Gabriel y Rafael, San Ignacio de Loyola, rogad por nosotros. En esta penúltima meditación de ejercicios, traigamos, después de haber orado cada uno libremente en la cuarta semana, traigamos la contemplación del amor de Dios. Así titula el Padre La Palma a la archiconocida contemplación para alcanzar amor del libro de los ejercicios. Sigamos el texto de San Ignacio, en el cual comienza advirtiendo de dos cosas. Primera, que el amor se debe poner más en las obras que en las palabras. Segunda, que el amor consiste en comunicación de las dos partes, es a saber, dar y comunicar el amante al amado lo que tiene o puede, y así por el contrario, el amado al amante. De manera que si el uno tiene ciencia, dar al que no la tiene, si honores, si riquezas, y así el otro al otro. Ahora, los preámbulos de la oración. Primero, composición del lugar. Verse el alma a sí misma ante Dios nuestro Señor, ante los ángeles y santos, dice San Ignacio, interpelantes por mí. O sea, intercediendo al fin de ejercicios por esta alma que ha querido buscar la verdad y ponerse en la voluntad de Dios. Segundo preámbulo, pedir lo que quiero. Y esta frase encierra el alma toda de los ejercicios espirituales de San Ignacio y de una vida espiritual auténtica. Pedir lo que quiero. ¿Qué será aquí lo que quiero? Conocimiento interno de tanto bien recibido, para que yo, enteramente reconociendo, pueda en todo amar y servir a su divina majestad. Son dos actitudes, después las desglosaremos en la misma petición. El conocimiento no solamente sensible, sino un conocimiento que empapa el hondón del alma, conocimiento interno de los beneficios divinos, tantos y tan grandes, para así, dándome cuenta, agradeciendo en todo amar y servir a su divina majestad. Los puntos son cuatro, según San Ignacio. Primero, traer a la memoria los beneficios recibidos de creación, redención, dones particulares, ponderando con mucho afecto cuánto ha hecho Dios nuestro Señor por mí y cuánto me ha dado de lo que tiene, por lo cual desea dárseme a sí mismo en cuanto puede. En cuanto puede se entiende no según él, sino según mi pobre capacidad. Y por tanto, si él me ha dado de ese modo, yo debo considerar en razón y justicia lo que debo dar y ofrecer a su divina majestad. O sea, todas mis cosas y a mí mismo con ellas, así como quien ofrece, afectándose mucho. Y viene la celebérrima oración que usamos para dar gracias después de comulgar. Tomad, Señor, y recibid toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento, toda mi voluntad y mi poseer, todo lo que tengo. Vos me lo disteis, a vos, Señor, lo torno. Todo es vuestro. Disponed a toda vuestra voluntad, dadme vuestro amor y gracia, que esta me basta. Segundo punto, mirar cómo Dios habita en las criaturas.
cómo Dios me regala los rayos de sol, cómo da el ser a las plantas, cómo da entendimiento a los hombres y a mí. No solo eso me da entendimiento y sensibilidad, sino que me hace templo suyo, habiéndome criado a su imagen y semejanza. Tercer punto, cómo Dios trabaja por mí en todas las cosas criadas sobre la haz de la tierra, en los cielos, elementos, plantas, frutos, ganados, etc. Cuarto punto, mirar cómo todos los bienes y dones descienden de arriba, así como la mi medida potencia de la suma infinita de arriba, así la justicia, bondad, piedad, misericordia, así como del sol descienden los rayos y de la fuente las aguas. Esta es la meditación ignaciana, sobria, contenida, como todo en San Ignacio. Vengamos ahora a la declaración de este ejercicio según la experiencia ignaciana del Padre La Palma. Es larga, una de las meditaciones más largas de su explicación de los ejercicios. Nosotros trataremos de resumirla aquí mucho. La primera advertencia de San Ignacio en esta meditación está tomada de un refrán castellano: obras son amores y no buenas razones. Y se traduce en la Sagrada Escritura con la frase de la epístola primera de San Juan: hijitos míos, no amemos de palabra y con sola la lengua, sino con obras y con verdad. O sea, amor a Dios solo de palabras es reducir el culto divino a ceremonias exteriores. Le amaron con la boca, pero su corazón no estaba con él, dice el Salmo 77. Piensan estas almas que es amor y son solo palabras y palabras mentirosas. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que os digo?, dice nuestro Salvador en el Evangelio. Por tanto, las palabras, que de suyo son buenas, si están carentes de obras, se condenan por fingidas. Amor de palabras es también el que se quedan solo el afecto regalado de la voluntad, la sensibilidad, pero no tiene fuerzas para llegar a las obras. Amor de obras es el que tiene eficacia para obrar. ¿Y cómo se traduce esa eficacia? En el cumplimiento de los mandamientos de Dios. Y si hay una especial vocación, en abrazar los consejos evangélicos. Si me amáis, dice el Señor, Juan 14, 15, guardaréis mis mandamientos. Y en otro lugar, Juan 14, 21, el que guarda mis mandamientos, ese es el que me ama. En la segunda nota de la meditación se declara en qué géneros de obras consiste el amor. O sea, en dar a cada uno al otro de los bienes que tiene. De manera que el amor no ha de salir de balde, el amor nos ha de costar. Decía la madre Teresa de Calcuta que hay que amar hasta que duela, entonces es verdadero amor. Por tanto, el que entre en el camino del amor ha de estar resuelto a perder la honra, la hacienda, la comunidad y el regalo, siempre que fuere menester para servir al amado. Incluso de emplear toda su salud, todos sus talentos, en lo que fuese mayor servicio del amado. Aquí están los propósitos, volvemos a retrotraernos, de la segunda semana. Imitar la pobreza y humildad de Jesucristo, no solo con el afecto, sino con el efecto. Estas son las dos notas de la meditación, de la llamada contemplación para alcanzar amor. Después están los preámbulos. El primero es ponerme delante de Dios, representándole con semblante benigno y amoroso, rodeado de sus ángeles y santos. El segundo preámbulo es el que ya nos descubre el fin de este ejercicio: contemplación para alcanzar amor. Si hemos dicho que el amor consiste en obras y en obras de mutua correspondencia y comunicación de los bienes que tienen los que se aman,
Pues aquí se trata de que el hombre despierte para, viendo la largueza de Dios para con él, tener él, a semejanza de Dios, generosidad para con su Creador. Se trata, pues, de tomar el amor de Dios como despertador de mi propio amor. Nosotros no hemos amado a Dios, sino que Él nos amó primero, nos dice San Juan en su primera epístola, capítulo 4. Por tanto, amemos nosotros a Dios, porque Él nos ha amado antes y mejor. ¿Qué se saca de este ejercicio? Lo que pedimos en el segundo preámbulo. Conocimiento interno de tanto bien recibido, para que yo, enteramente reconociendo, pueda en todo amar y servir a su divina majestad. Vamos a ver en algunos puntos, ya digo, mucho más brevemente, de cómo los trata el Padre La Palma, cómo se traduce esto. La materia de esta meditación es copiosísima, es abundantísima, es inagotable, porque se trata de repasar todo lo que Dios ha hecho por mí en mi vida. Hay un refrán español que dice en algunas ocasiones Don Quijote a Sancho: dádivas quebrantan peñas. Traducido el lenguaje de la Sagrada Escritura, vayamos a los Proverbios 22:9. Dice Salomón: los que dan dones roban los ánimos de los que los reciben. Tres capítulos principales de beneficios de Dios nos presenta San Ignacio: la creación, la redención y los dones particulares. La creación, pues tengo que ver mi cuerpo con todos sus miembros, potencias, sentidos, ese cuerpo y esa vida que Dios está conservando. La redención, todo lo que ha hecho por mí Jesucristo, padeciendo y muriendo y resucitando, y los sacramentos que me ha dejado en su Iglesia. Los dones particulares son innumerables, cotidianos, constantemente estoy recibiendo de Dios. Además, debo considerar las circunstancias en que se realizan estos beneficios. ¿Cuánto ha hecho Dios por mí? ¿Cuánto me ha dado de lo que tiene? ¿Y cuánto se me ha comunicado? ¿Cuánto se me ha dado Él mismo? Y por eso, ¿cuánto debo yo darle a Él si es verdad, como dice San Ignacio, que el amor consiste en la comunicación de las dos partes? Por eso decimos en la oración final: vos me lo disteis, a vos, Señor, lo torno, todo es vuestro, disponed a toda vuestra voluntad. San Ignacio quiere aquí movernos a amor, trayendo a nuestra memoria los beneficios recibidos de Dios y ponderando con mucho afecto las circunstancias en que he recibido estos beneficios. El segundo grado del amor, después de este repaso de la memoria, es no solamente haberse ofrecido uno mismo con todas sus cosas a la divina voluntad, sino estar presente a Dios con actual reverencia y consideración. O sea, que el alma esté siempre vuelta a Dios. No basta haberle dicho: todo lo mío es tuyo, sino demostrándole ese amor y ese ofrecimiento, sirviéndole en cada momento de la vida. Y por tanto, obrar en presencia de Dios, buscando siempre la voluntad de Dios, sin perder la familiaridad con Dios, sin perder la confianza en Dios, con el descanso de mi corazón en esa voluntad adorable, considerando cómo Dios trabaja y labora por mí en todas las cosas criadas. O sea, la presencia de Dios en las criaturas no es ociosa, las rige, las mueve, las gobierna, trabaja con ellas, acude con puntualidad a todas sus operaciones y movimientos. Por tanto, la presencia de Dios que yo he de tener
no ha de ser ociosa, sino activa. He de ser puntual para cumplir la voluntad de Dios. He de ser atento a esa voluntad de Dios. He de ser siervo fiel, aunque sea inútil. Y en el cuarto punto, voy, como digo, reduciendo y compendiando mucho, mirar cómo todos los bienes y dones descienden de arriba. ¿De qué manera debo reflexionar? Apartando cuando es posible de mí el amor de todas las criaturas para ponerle en el criador de ellas, a él en todas amando y a todas en él, conforme a su santísima voluntad. Es frase de San Ignacio en las Constituciones, parte tercera. A él en todas las cosas amando y a todas las cosas en él. O sea, servirme, y vamos al principio de los ejercicios, recto uso de criaturas, indiferencia, servirme de las cosas para amar a Dios y amar a esas cosas en Dios. Esta es la contemplación para alcanzar amor, sabiendo que todos los bienes y dones de Dios descienden de arriba. Esta es la verdadera caridad, el verdadero amor. Ninguno podrá apartarnos del amor de Dios. Si lo contemplamos así, dice San Juan, y San Agustín lo comenta de la siguiente manera en su exposición a la epístola de San Pablo a los Romanos. Nadie podrá apartarnos de la caridad de Dios amenazando la muerte, porque no amar a Dios es la verdadera muerte, ni prometiéndonos la vida, porque amar a Dios es la verdadera vida. No nos apartarán los ángeles, porque estando unidos con Dios, más poderosos somos que ellos. No las virtudes que tienen poderío en el mundo, porque amando a Dios somos superiores a todo el mundo. No las molestias presentes, porque con el amor de Dios se hacen ligeras. No la esperanza de lo venidero, porque los que aman ya poseen todo el bien de presente. No nos apartará lo alto ni lo profundo, porque ¿qué me puede ofrecer el cielo para que me aparte del que fabricó el mismo cielo? ¿Y con qué me puede amenazar el infierno para que deje el amor de Dios, que si no le hubiera dejado, no supiera qué cosa era infierno? Todo esto dice San Agustín y nos sirve para espolearnos, para pedir al final de esta contemplación la gracia de Dios, el amor de Dios y para decirle, tomad Señor y recibid toda mi voluntad, todo lo que tengo, todo lo que poseo, vos me lo disteis, a vos lo torno. Digámoselo con la ayuda de la Virgen, como lo dijo ella, aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra.